A Dios sea la honra y el honor. Jesús, allí estás en cada estrofa del verso inmortal de tu palabra. Estás en la flauta, en la trompeta, en el pandero, en el címbalo, en el salterio y la lira. Allí estás en la fuerza danzante de David, el rey poeta y sabio, que te edificó un altar con la alabanza y esculpió tu nombre en la belleza magistral y poética de los salmos. El músico conforme a tu corazón que te cantaba con gozo especial, con excelencia y gratitud. Señor de los cielos y la tierra, ahí estás en la rosa de Sarón, que con su fragancia y singular belleza adorna el valle de tu evangelio. Y el cantar de los cantares describe su real hermosura, y también ahí estás en el lirio de los valles con el encanto y elegancia de sus flores, convirtiendo la naturaleza en salvaje y tierna. Señor de las alturas, soberano único de tu reino celestial y fantástico. Ahí estás en la mirada del alma con que te suplicaba Bartimeo el ciego de Jericó. Cuando te gritaba Jesús, hijo de David, ten compasión de mí. Una súplica de misericordia al misericordioso. Y tú lo oíste y lo sanaste y nos enseñaste que todos somos iguales aunque estemos privados de la visión como Bartimeo. Por eso estarás ahí enmarcado en ese mundo claro y radiante que nos ofrece la luz de tu evangelio. Y estás allí en el alma de Saulo, el de Tarso, el que perseguía tu iglesia, el legionario romano que cayó fulminado y ciego al caer de su caballo que montaba en su viaje a Damasco, cuando contempló tu visión divina con el resplandor de tu gloria y se estremeció cuando escuchó tu voz desde la altura impenetrable de las nubes del cielo. Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Para después pregonar tu evangelio como un apóstol tuyo, un apóstol de las naciones y un apóstol de los gentiles. Gran rey, gran arquitecto de todas las cosas que existen, ahí estás en el sueño profundo del niño que sueña entre caricias dulces en conocerte, en nutrirse de la leche espiritual para caminar por sendas de una paz equidistante y cuando sea viejo tener una vejez digna de tu evangelio. Señor, allí estás en esa imagen dolorosa de tu muerte para que nuestras pupilas puedan recrear ese episodio sin precedentes del Dios hecho hombre. Porque al dejarte juzgar, condenar, azotar y crucificar, obtuviéramos el perdón de nuestros pecados. Y para no dudar de tu poder, allí no estás en el sepulcro. Y resucitaste al tercer día y ascendiste con todo tu esplendor a los cielos, venciendo así la muerte y descendiendo el Espíritu Santo por esa gracia divina para estar en comunicación íntima contigo. Y allí estás a la diestra de nuestro Padre Celestial. Amén y amén.